Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Este es un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes y hoy Kenobi nada más y nada menos se enfrenta a la alianza de ASR. Sabíamos que iba a ser una guerra muy difícil, sabíamos que le había hecho una muy buena guerra a ISO 8A, entonces sí me voy a potenciar de una manera muy media, la verdad. Y pues más adelante, dependiendo, pues me potencio más fuerte. Así que, ya saben, como de costumbre, hacer el camino 4 en la primera sección. Tenemos a este Mordo rango 5. Por cierto, el enemigo desplegó con el nodo global de Flow. Así que me voy a colocar el potenciador de invulnerable porque, esta pelea posiblemente Mordo me lance uno o dos superataques 3 y pues posiblemente hasta 3, así que debo de ponerme el potenciador. Vamos a ver qué tal me va. Ya saben, tener cuidado con el flujo, de vez en cuando hacerle una o dos paradas al Mordo sería de mucha ayuda. Pero saben que no me dio chance de hacerle parada porque si se fijaron le coloqué la degeneración. Y pues apenas le pude colocar 18 esporas. Y pues imagínense que con tan solo eso yo le bajé casi que la mitad de vida. ¿Y qué les dije? Que él me iba a lanzar un superataque 3. Así que estamos viendo que la pelea va muy bien. Y pues por acá yo lo golpeé en defensa. Estaba en su modo defensivo. Pero igual siempre me golpeó. Y por acá lo intersecté, pero seguía imparable, por eso me golpeó. Pero igual, no le hace, logramos vencerlo. Enseguida se viene una pelea muy sencilla, diría yo. Es contra un Mr. Fantástico. No sé la verdad por qué lo colocaron en este nodo. Para mí hay mejores nodos para él. Pero bueno, vamos a hacerle una excelente pelea. Vamos a tratar de acumularle las 30 esporas, a ver si se puede. Y pues fíjense que todos estos casi siempre despliegan con full flexibilidad, así que debo de tener mucho cuidado, no a confiarme con las paradas y pues jugarle muy a la defensiva en este nodo, ya que si yo utilizo destreza, él va a ganar poderes raudales. Pero igual logramos vencerlo sin ninguna dificultad. Y enseguida se viene una pelea contra un Neigon de 6 estrellas rango 3. Saben que es un personaje increíble. Tiene un excelente, excelente potencial en peleas largas. Ya la mayoría de ustedes lo conocen. Y pues saben que gasté por ahí runas con un orbe de 80 runas. Bueno, pues esperemos que valga la pena. Y miren mi Omega cuánta potencia hace, 25.000. Y saben que contra Aegon es de tener mucho cuidado. De por sí es un personaje muy fácil. Pero si te llega a agarrar con un combo, con esas 6 furias, uff, yo creo que ni te da los 6 golpes cuando ya te ha matado. Así que mucho cuidado con eso. No debes de confiarte cuando te lo enfrentes. Y pues las paradas para mí deben de ser muy justas. Ya vieron que tiene full flexibilidad. Así que mucho cuidado con eso. Y pues decidí vencerlo con un superataque 2. Resultó ser una pelea muy sencilla, sin ninguna complicación. Y enseguida se viene una pelea contra un Void de 6 estrellas rango 3. Me voy a potenciar. Por acá sí me puse los potenciadores grandes, ustedes pueden ver. Porque a mí me toca darle el jefe y pues ya queríamos terminar el mapa en el grupo 2. Y saben que contra este Void ya había probado una técnica, ya a ustedes se las había mencionado en un video anterior, que si tú usas el potenciador de regeneración se te vuelve una pelea más fácil. ¿Por qué? Porque Void, con las desventajas que tú tengas, él se aprovecha y te va quitando vida por cada una de tus ventajas. Por cada una de tus desventajas. Y como yo inicio con la hemorragia inicial de mis maestrías suicidas, me quita vida. Entonces, por eso es muy especial tener este potenciador.
para asegurar más la pelea. Y pues a mí me gusta usarlo. Ya van a ver ustedes cuánta vida termino perdiendo. Tengo 98%. Y pues vamos a tratar de mantenernos con las 30 esporas. Y pues no lo he hecho llegar a los 10 golpes hasta que me coloque la desventaja, que ahí está. Por eso le pegué golpes muy suave. Y pues saben que este Void se comportó de una manera muy amable. Aunque le puse pocas esporas, pero saben que fueron las suficientes para vencerlo. Y por acá otro golpe fuerte, pero ya no lo resistió. Logramos vencerlo sin ninguna dificultad. Enseguida se viene otra pelea muy sencilla, diría yo, que la mayoría de personas la hace con Magic o Doctor Doom. Pero yo decidí hacerla con Omega. Nada más de tener mucho cuidado, porque si te tira el Super Ataque 3, ya tú sabes lo que pasa, ¿no? Y pues saben que decidí colocarle antes la degeneración para provocarlo con sus Super Ataques. Y por acá hice a propósito que me golpeara el Super Ataque 1 de él para acumular más esporas. Y pues miren que me fue bien, le logré colocar 25, más que suficiente para vencerlo. Y enseguida se viene una pelea muy interesante, diría yo. Saben que es contra una Antorcha Humana rango 3. Y pues si Antorcha Humana te agarra con un combo, también estás muerto, porque te deja incineraciones. Así que mucho cuidado cuando te lo enfrentes, en especial en este nodo. La verdad, yo recomendaría una Fantasma. Y pues a mí me enviaron porque mi compa Jedi me tiene mucha confianza. Y pues él siempre me pregunta, ¿tú puedes con esta pelea? Y yo le digo sí o no. Y pues saben que Antorcha Humana en este momento, cuando se hizo imbloqueable, quise interceptarla pero no pude. Pero saben que sin querer siempre me mantuve cerca de ella y pues las esporas se mantuvieron. Ustedes pueden ver que justo ahora tiene 29 y pues eso me benefició muchísimo en toda la pelea. Y pues logré vencerla sin ninguna dificultad en 32 segundos. Una antorcha que hace 45.000 de potencia, ¿eh? Y pues ya mi compañero ya limpió ese Vision Arcus. A mí me toca darle a este hombre cosa. Vamos a ver qué tal me va. Saben que tiene mucha dispersión. La verdad, siempre debes de tener eso en mente. Y por si no sabes, desde utilizar lo menos que puedas destreza. Así que mucho cuidado con eso. De por sí, el hombre cosa con los superataques 1 te coloca unas ventajas. Y pues esas ventajas le benefician para que él pueda ganar poder con la dispersión mística. Y pues si ustedes pudieron ver, ahí resistí el superataque 1 a modo de no utilizar destreza. Y miren cómo se llena ese poder de él. Uf. La verdad me dio un poco de miedo, le soy sincero, le soy franco, porque en un momento pensé que se iba a llenar las tres barras de poder. Justo en este momento dije que tienes que usar destreza y provocar el superataque 2. Por suerte estuvo muy amable, la verdad no se me dificultó para nada. Y pues ya por acá sí le eludí porque tenía un muy buen espacio para poder seguir colocándole esporas. Y pues ustedes pudieron ver que con tal de que el enemigo tuviera menos poder, pues terminé perdiendo todas las esporas, pero igual valió la pena, es mejor asegurar. Y saben que se viene una pelea enseguida, de la cual nunca he hecho en este nodo, contra ese personaje. De hecho, yo le dije a mi compa Jedi de que mejor le diera a él con Fantasma, yo siento que es más seguro. Pero como no respondía, pues dije, le voy a dar yo, voy a probar. Así que yo tengo a este personaje y saben que ya lo he probado. Ahí pues me equivoqué, me hizo una parada. Ya lo he probado, ya más o menos sé que ella hace un combo de 6. Los golpes fuertes de ella son algo extensos. Igual el superataque 1, superataque 2. Así que ya más o menos tengo la idea. Por eso me fue bastante bien, diría yo. Vieron por acá, me mantuve cerca para las esporas. Y pues saben que no sabía que cuando ya tiene ese signo de eludir, tú no debes de pegarle. La verdad no sabía, por eso me hizo evasión astral.
Pero igual, no le hace, logramos vencerla. Yo diría que fue una muy buena pelea, la verdad, para hacer con Omega. Fue una pelea 10 para mí. Aunque cometí unos errores, pero igual se pueden mejorar. Y enseguida se viene la pelea que estaba esperando desde que vi a ese jefe. Dije, me lo quiero bajar de una. Así que vamos a ver qué tal me va. Ya acomodé mis maestrías. Así que le voy a dar con Dr. Voodoo. Por esa razón es que lo llevo. Y miren, está por 20, es un rango 2. Yo pensé que era un rango 3, ¿saben? De saber que era rango 2 no me hubiera potenciado tan fuerte, la verdad. Pero bueno, me equivoqué. Vamos a colocarnos el potenciador místico del 150%. Y vamos a ver qué tal me va. Ya saben que esta pelea es de muchas intersecciones. Vamos a tratar de hacerlas. Ok. ¿Y por qué tiene esas desventajas ahí? Porque mis compañeros activaron las misiones con Mr. Fantástico. Me dijeron, ¿las quieres? Y les dije, sí, ¿por qué no? Así que puede ayudar en algo. Y pues usé dispersión mística por 4. Por si se preguntan por qué gano poder. Es porque usé dispersión mística por 4. Y saben que esta pelea se miraba muy sencilla de momento. Me estaba yendo muy bien. Y saben que dije, le voy a lanzar super ataque 2, super ataque 1, vamos a quemarle poderes. Y pues eso es lo que estoy haciendo. Ya pues, ya he hecho esta pelea, pero saben que ahí, en ese justo momento, me falló una intersección. Y miren cuánta vida me quitó. Me hizo llegar al 18% del 100%. Uf, yo en este momento estaba muy nervioso. Dije, todavía se puede hacer si no cometes ningún error. Y yo... todavía interceptando con golpes débiles. La verdad, ese truco les recomiendo que lo practiquen. Es de mucha utilidad. Y pues miren, 11 venenos le coloqué ahí. Y saben que acá me apresuré. Lancé el superataque 1 antes. La verdad, sí me equivoqué muchísimo. Y pues sí, di una baja. Yo diría que es mi primer baja legal que doy, ¿no? Porque ya he dado un tiempo y 2 desconexiones. Pero nunca me han matado hasta este momento. Así que ni modo, saben que voy a acomodar maestrías para mi Omega Red. Para terminarlo con él, vamos a ver qué tal es Omega Red contra él. Y para los que se preguntan a veces cómo tienes tus maestrías, por acá les dejo un pequeño ejemplo de cómo las coloco en la parte de refuerzo. Así que vamos a ver, perdón, en la parte de competencias. Yo pongo siempre por 3 a tontar y por 3 parada. Y pues saben que por ahí puse por 3 desesperación, ya que eso me ayuda a que el Wolverine X no regenere mucho cuando le estoy dando con Dr. Voodoo. Así que por eso la tengo por 3. Ya justo las había acomodado para que la pelea me saliera bien, pero igual no me salió bien, por desgracia. Pero ya ustedes han visto que yo lo he bajado de una en otras ocasiones. Pero como siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo de vez en cuando, que siempre existe el margen de error. Y pues en cualquier momento puedo equivocarme, puedo morir. Como todos nosotros a veces nos equivocamos. Así que vamos a ver, vamos a curar a Omega. Vamos a gastar 160 runas. Bueno, no le hace ni modo. Y saben que ya mi grupo para este momento llevaba 2 bajas ya con esa muerte que yo di. Pues no quería que diéramos más muertes, la verdad. Y vamos a tratar de pelearle muy a la defensiva con Omega. Y vamos a ver qué tal me va, si puedo colocarle las 30 esporas. Y pues acá le estoy dando golpes muy despacio. Y pues saben que le acumulé las 30 esporas. Y pues esas fueron más que suficiente para vencerlo. Y pues lo terminé venciendo con un super ataque 1. Así que espero que te haya gustado esta pelea. La verdad estuvo increíble. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Díganme qué tal les pareció esta colaboración con el buen Kep Peñate. Díganme si les gustó. Esto lo hicimos para ustedes, para que haya un poco más de variedad. Esta vez... trajimos lo que son peleas de él en su guerra y se las estamos mostrando en mi canal. Lo mismo va a hacer el Kep Peñate con mi video de guerra en su canal.
Por eso yo los invito a que terminando este video vayan a darse una vuelta y vean mis peleas en su canal, porque estuvieron estupendas, amigos, ¿eh? Me encantaron algunas peleas de las que yo hice, en especial el jefe. Les voy a dar un pequeño spoil. Le di al jefe Weapon X con mi Warlock. Así que, amigos, espérenlo. Nuevamente les digo, vayan al canal del Quepeñate para que puedan ver mi versión en su canal. ¿Ok? Y pues, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y amigos, una guerra más para conseguir ese preciado primer lugar. Déjenlo en los comentarios, ¿ustedes creen que Novi lo va a conseguir o no lo conseguirá, amigos? Ya lo veremos, muchas gracias por ver este video, nos vemos pronto, cuídense mucho, bye.